Ya está. Pues molt bona tarda a tots i a totes. Abans de començar amb l'ordre del dia, farem un minut de silenci en senyal de dol i de suport a la família de la víctima del succés, del terrible succés que va tenir lloc a Badia del Vallès el passat dilluns, i començaríem amb aquesta senyal de dol i de suport i d'escalf a les famílies a la família de la víctima i als amics. Bueno, como habéis podido escuchar, se ha acabado el minuto, sale mal el sonido. Bueno, estos sucesos lamentables no deberían volver a pasar y todos tenemos que reflexionar mucho sobre muchas cosas. Pasaríamos ya con la sesión ordinaria del pleno del mes de enero. En la parte dispositiva tenemos como primer punto la aprobación del acta de la sesión anterior y en paraules en aquest punt. CAP, pues la donem per aprovada per assentiment i passem al següent punt del dia, que és el reconeixement extrajudicial de crèdits. S'acorda, primer, aprovar el reconeixement dels crèdits per import de 123.090,52 euros corresponents a capítol 2 d'exercicis anteriors. Segon, aplicar amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021 els corresponents crèdits d'obligacions que no disposaven de crèdit suficient el 2020 de les relacions següents. Relació número 2020-1 per import de 123.090,52 euros i relació O 2021 import de 123.090,52 euros. Tercer, aplicar amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021 els corresponents crèdits amb càrrec a les partides que es detallen en l'annex. Quart, ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament líquid de les següents relacions. Relació P/2021 per import líquid de 123.090,52 euros. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. La senyora Jiménez té la paraula. Gracias, alcaldesa. Bien, como bien figura en el expediente, estas facturas no se pudieron atender por falta de crédito en el año 2020 y es por ello que, bueno, que en su mayoría fueron suministros y es por ello que hemos hecho este expediente. Gracias. Gracias. Pues no me consta que haya más palabras, por tanto pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Vots a favor? Pues amb el vots a favor del grup socialista i l'abstenció de la resta de grups quedaria aprovat aquest punt. Passem al següent punt, que és per sol·licitar que l'activitat física sigui declarada un bé essencial. Se acuerda, primero, unirnos a la petición que se hace desde el sector deportivo catalán, recogida en el último manifiesto del Mundo Federado y la moción de la Unión de Consejos Esportivos de Cataluña, a fin de que el deporte sea considerado bien esencial para la salud física y el bienestar emocional de la ciudadanía ante la situación de emergencia sanitaria que padecemos. Segundo, instar al Gobierno de la Generalitat y a la Secretaría General de l'Esport y a la Actividad Física a que trabajen para conducir el deporte catalán sin agravios ni limitaciones respecto a otros sectores,
en esta situación excepcional que vivimos y que asuma la responsabilidad que le corresponde de gobernar, dotando de los recursos necesarios al tejido deportivo y a la administración pública para garantizar la continuidad de la práctica deportiva y la viabilidad de sus instalaciones. Tercero, insta al Govern de la Generalitat que reconsidere su decisión de cierre de las instalaciones deportivas y que, por tanto, consensúe con todos los interlocutores deportivos la vuelta inmediata y asegure la práctica deportiva federativa, amateur y de base. Cuarto, instar al Govern de la Generalitat que elabore un nuevo plan de choque de reactivación del deporte y la actividad física con líneas de ayudas directas para los clubes y centros deportivos, entidades deportivas y ayuntamientos y consejos deportivos, que garantice el sostenimiento de nuestro modelo deportivo junto con líneas de ayuda a las familias que permitan el acceso de todos a la práctica deportiva en condiciones de equidad. Quinto, instar al Govern de la Generalitat a que apruebe y desarrolle los cambios normativos necesarios para garantizar la continuidad de las actividades físicas a pesar de futuras restricciones que se puedan derivar de la situación de pandemia. Sexto, instar al Govern de la Generalitat que arbitre los mecanismos necesarios en las bases de subvenciones del tejido deportivo sin ánimo de lucro para asegurar el mantenimiento de las mismas a pesar de las paradas de las actividades que se puedan producir. Séptimo, trasladar estos acuerdos al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a la Secretaría General de l'Esport y la Actividad Física, a la Unión de Federaciones Esportivas de Cataluña, a la Unión de Consejos Esportivos de Cataluña y a las entidades deportivas de este municipio. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Pues el señor Antonio García tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Desde el Grupo Municipal Socialista proponemos al Pleno esta moción con el objetivo de beneficiar al amplio colectivo de personas que practican deporte. Somos conscientes que la toma de decisiones en momentos actuales puede resultar compleja, pero debemos tener presente gran parte de los argumentos y números que refleja esta propuesta. Valga como dato, en la década de los 80, Cataluña declaraba una población activa del 25% de mayores de 16 años. Según los datos del Observatorio Catalán del Sport, en la actualidad ese porcentaje ha aumentado hasta situarse por encima del 45%, lo que significa un aumento muy considerable de la actividad deportiva. La promoción del deporte viene dada en buena parte por la implicación de los ayuntamientos, entre otras cosas, porque así lo demanda el artículo 43.3 de la Constitución Española, que dice que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Los indicadores actuales, provocados por la actual pandemia, están haciendo retroceder estos avances conseguidos durante estas décadas y están poniendo en grave peligro la estabilidad del sector y un derecho fundamental que es el de las personas para poder practicar, para hacer prácticas deportivas. Que el deporte incide directamente en la mejora de la salud es algo que ya todos conocemos, pero no son los únicos beneficios que aporta. También forma parte importante de la educación y la formación de nuestros jóvenes, el bienestar de nuestros mayores, la inclusión social y la lucha por la integración social y de igualdad. Por nombrar algunos de los beneficios más conocidos que comporta la práctica deportiva y que no se están teniendo en cuenta al decretar los cierres de las instalaciones y las prohibiciones de las competiciones. Los datos proporcionados por las fuentes de la UFEC en el mes de noviembre detallan que la incidencia en el mundo del deporte en las últimas semanas del mes de noviembre, que son cuando tenemos estos datos, indican que los positivos dados en el mundo del deporte estaban rondando el 0,75%. Que si lo extrapolamos y lo analizamos desde el principio de la pandemia, supone solamente un 0,27%, que al final son indicadores que demuestran que la incidencia del COVID en el mundo del deporte está siendo muy baja. Y los cierres de las instalaciones y las restricciones impuestas no corresponden a la situación del deporte, a la situación actual.
A estos datos les podríamos sumar también que los que no inciden directamente en la salud, pero que por ello no dejan de ser significativos. Y es que estos están relacionados también con el aspecto económico, que también son muy importantes y que parece ser que en el sector deportivo no se le da la importancia que tiene. El deporte hoy está representando un 2,1 del Producto Interior Bruto de Cataluña. Y ocupa más de 80.000 puestos de trabajo y aproximadamente unos 40.000 voluntarios y voluntarias, y está siendo una puerta de entrada muy importante para los jóvenes al mundo laboral. El impacto también de la pandemia en la economía del deporte nos está dejando números de que alrededor de 7 de cada 10 trabajadores se están viendo afectados por un ERTE. Y el sector dejará de aportar casi 1.000 millones al valor añadido bruto de Cataluña. También es importante decir que casi el 50% de las entidades deportivas están en serio peligro ahora mismo de desaparición. Los titulares de las instalaciones deportivas, en su mayoría de titularidad municipal, y las entidades deportivas en general, han trabajado muy duro para hacer que la práctica deportiva sea segura. Desde nuestro servicio de deportes hemos dirigido todos nuestros esfuerzos a ofrecer la mayor seguridad realizando todos los protocolos anti-COVID que se nos han exigido. Hemos trabajado junto con las entidades en los planes de trazabilidad, hemos limitado los aforos tal y como se han marcado y hemos realizado inversiones en multitud de acciones para prevenir riesgos. Quisiera aprovechar la oportunidad que me da el Pleno para felicitar a todo el personal del área de deportes, a todas las entidades deportivas del municipio y a los usuarios de las instalaciones por la predisposición y la colaboración en momentos tan complicados, y también asegurarles que desde el PSC seguimos estando al lado del deporte base, deporte que están ofreciendo nuestros clubes pequeños, nuestros clubes de barrio y de las personas que practican cualquier actividad deportiva en nuestro municipio. Por todo ello pedimos a los diferentes grupos políticos que votasen a favor de la propuesta. Muchas gracias. Te la palabra el señor Roberto Castillo. Gracias, señora alcaldesa. Agradezco las aportaciones y datos que nos ha dado Antonio, pero si tan solo nos quedásemos con el título de la moción, solicitar que la actividad física sea declarada bien esencial, tendría que votar afirmativamente. Es difícil que ninguna entidad, asociación, administración o partido político votase en contra del encabezado de la moción y de una buena parte de los puntos de la misma. Pero la moción tiene un punto al cual no le podemos dar apoyo, que no es otro que el punto número 3, donde se solicita a la Generalitat que reabra todas las instalaciones deportivas. Nosotros no podemos solicitar una cosa así, dada la situación actual que estamos viviendo. Ya quedamos por seguro que cuando una administración toma una medida tan profundamente impopular como esta, y que a más va avalada por informes técnicos y médicos, es que consideran necesario tomarla. Entendemos perfectamente que todos los sectores luchan por su supervivencia económica o por volver a recuperar su actividad. Es legítimo, es humano y económicamente comprensible, pero las medidas tomadas pretenden asegurar un bien superior que no es otro que nuestra salud. Y por lo tanto, hace falta un ejercicio de mucha responsabilidad para no entrar en temas que pueden tener más interés electoral o demagógico que de salud pública. Recordemos que la primera ola de la pandemia conllevó un confinamiento mucho más estricto por parte del gobierno central. Nosotros en su momento no solicitamos la reapertura de los centros para que volvieran a sus actividades, solo que las decisiones fueran tomadas teniendo en cuenta el concepto de subsidiariedad, pero con un respeto absoluto con las medidas que se tomaron. Y creo que es el mismo respeto que solicitamos ahora cuando las decisiones las toma la Generalitat. No es verdad que todo vale para ganar la simpatía de unos sectores que lo están pasando muy mal. No lo hicimos entonces y no lo haremos ahora. Por lo tanto, mi voto en esta moción será una abstención. Eso es todo. Gracias. Gracias. La señora Amalia Frutos tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, desde CS creo que somos de los pocos grupos en el Parlamento que hemos llevado temas deportivos al Parlamento. Para nosotros es un tema muy importante.
Por ejemplo, llevamos la implementación del plan FACES y la receta deportiva, dedicar el 1% del presupuesto del deporte, y así podría estar haciendo mucho, mucho rato. Pero no lo voy a hacer, no voy a aburrir. Creo que si se toman las medidas que se tienen que tomar, ¿por qué no? La gente necesita hacer deporte, el deporte es salud, también mental, ¿eh? Y, por supuesto, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Gracias. Muchas gracias. La señora Nerea García, te la palabra. Muchas gracias. Bien, todas en Badía estamos de acuerdo con que el deporte es una actividad esencial, pero no creemos que esta actividad deba depender totalmente de instalaciones deportivas, gimnasios y empresas del sector privado. A pesar de ello, somos conscientes de que es uno de los sectores que está padeciendo las consecuencias de las medidas contra la pandemia. Y estamos de acuerdo en que son necesarias ayudas, tanto en este sector como en otros. En lo que no podemos estar de acuerdo es en la exposición que se hace en esta propuesta del PSC al tema, puesto que en Totas en Badía defendemos un modelo diferente con respecto al acceso a la actividad deportiva. Creemos que esta debe ser esencial, pero que es necesario potenciarla también en el espacio público y de forma gratuita, dado que no todas las familias pueden permitirse una cuota para hacer uso de instalaciones deportivas o realizar actividades dirigidas. Tal y como nos indicaron en la presentación del estudio sobre usos del espacio público que hizo el área metropolitana en Badía, se ha observado que muy pocas personas utilizan el espacio público para hacer deporte y que deberíamos potenciar y mejorar los espacios destinados a ello. Y es por eso que nos vamos a abstener. Muchas gracias. Moltes gràcies. Bueno, jo per fer una puntualització comentava el regidor d'Esquerra Republicana que el fet de no estar d'acord amb una decisió no implica la manca de respecte a les decisions. Nosaltres, tot el respecte del món a les decisions que es prenen pels governs que tenen aquesta responsabilitat de decidir, ho ha dit el propi regidor en el seu moment quan ha començat a parlar, no? Estamos en una situación muy complicada y tomar decisiones en estos ámbitos es muy complicado, ¿no? Para el que tiene la responsabilidad. Pero esta moción lo que recoge es una manifestación o una, pues, una postura al respecto de un tema, la planteamos y la elevamos a donde la tenemos que elevar, que es al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, ¿no? Y respecto a Totas Fem Badía, bueno, yo creo que es mezclar conceptos que no comenta la moción, ¿no? Estamos hablando de un hecho muy concreto, que es volver a la reapertura de la actividad deportiva, entendiendo que la actividad deportiva va más allá del sector económico que lleva aparejado detrás, que también, que se ha hablado muy poco, como se ha hablado poco del sector cultural, que son sectores que dinamizan la economía y que forman parte de la promoción económica y que no se les ha tenido en cuenta, igual que en este pleno se ha comentado otros sectores, ¿no? Y se ha pedido, como el sector de la estética o los mercadillos, ¿no? Que se planteó también desde esa perspectiva. No entendemos por qué se... argumenta con respecto a un tema de modelo que no es el objeto de esta moción, manifestando que también el Grupo Socialista y este Gobierno Municipal también cree en el deporte al acceso de todos. También comentabas, ¿no?, todos los trabajos que se están haciendo, se están poniendo encima de la mesa para intentar poder recuperar espacio público para el uso deportivo, y que nuestra política de precios de las instalaciones públicas, yo creo que es una política de precios que tiende a ese objeto, ¿no?, a ese objetivo. No sé si hay más intervenciones. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues con el voto favorable del PSC y de Ciudadanos y la abstención de Esquerra y de Totas Fem Badía, quedaría aprobada la moción. Y no viendo más temas en el orden del día, pasaríamos a la segunda parte del pleno, que es el control de l'equip de govern, amb el primer punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia. Hi ha alguna paraula en aquest punt? Cap, doncs passem a plecs i preguntes. ¿Hay alguna paraula en aquest punt? Pues la señora Amalia Frutos té la paraula y después la señora Nerea García.
Gracias, señora alcaldesa. Me gustaría no tener la palabra y no decir lo que voy a decir, que me voy a repetir todos los plenos. Pero bueno, para eso estoy. Volvemos a pedir, por favor, lo más rápido posible, la rampa de acceso al CAP. Sigue sin arreglarse y entendemos que es importante. Tenemos otra vez el ascensor parado y cada vez que cae una gotita de agua va a parar al ascensor. Las digo todas y luego ya me contestaréis. Pedimos que se arreglara el gálibo que hay en la entrada del Molín. Seguimos esperando. Por suerte no ha pasado nada, pero nos interesaría que sea móvil. Que tienen que pasar los bomberos, la ambulancia, que puedan pasar sin problema. Y bueno, supongo que sabréis que el ascensor sigue parado, que he hablado con la regidora. Por favor, llegar a un acuerdo con el área metropolitana. No vamos a acabar nunca con el tema del ascensor y nos da miedo. Una vez que pase a ser cosa del ayuntamiento, que sea un pozo sin fondo. Gracias. Gracias. Ahora le daré la palabra a Nerea García. Y había preguntas per escrit que había presentado el regidor Roberto Castillo, que después las comentaré. Si la señora Nerea García tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, nos gustaría hacer una intervención sobre el Casal de Llobas, ya que hace tiempo que vemos una falta de previsión y proyecto para este espacio, que para los jóvenes de nuestro municipio es muy importante, así como lo es para nuestro grupo municipal. Todavía tenemos muchas dudas respecto a esto que no están siendo resueltas. Hace poco se nos comentó que se van a trasladar las actividades del Casal de Llobas a la parte nueva del centro cívico. Y primeramente creemos que debería haber un plan de uso sobre este espacio porque nosotras tenemos dudas si realmente este va a ser un espacio adecuado para el Casal de Llobas y para la realización de todas las actividades que allí se hacían. También nos gustaría en este sentido que se pudiera tener en cuenta la opinión de las adolescentes y los adolescentes de Badía y que pudiese haber un proceso participativo. Creemos que el Casal de Llobas debe ser un espacio en el que se puedan seguir a gusto y tengan una buena oferta de actividades. También nos gustaría saber si este traslado al nuevo espacio va a ser definitivo o es simplemente temporal porque no se sabe qué hacer con respecto al Casal de Llobas. Y también quisiéramos saber qué se pretende hacer con el antiguo edificio del Casal que está en mal estado. Después tenemos otras dos preguntas. Nos gustaría saber si se ha hecho alguna mejora en el tejado del mercado municipal debido a los daños que se produjeron por las inundaciones hace ya más de un año, más o menos. Y también quisiéramos saber qué políticas se están planteando para poder suplantar el trabajo que antes realizaba la FEC. ¿Qué planteamiento concreto tiene el equipo de gobierno para apoyar y promocionar a las entidades y asociaciones del municipio? Muchas gracias. Muchas gracias. Tenim unes preguntes que havia presentat el regidor d'Esquerra Republicana per escrit. No sé què fem. Passem, li pregunto al secretari si les hem de llegir. Que les llegeixi el propi regidor. Passem a contestar la resta. Si les té el propi regidor, les pot llegir el propi regidor? Sí, és un problema. Perfecte, doncs pues, el senyor Roberto Castillo té la paraula. A veure, la primera qüestió està relacionada con el hecho de que no solo los he visto personalmente, sino que me lo han comunicado, que algunos vecinos de Barbará de la calle Tibidabo están utilizando nuestros contenedores de reciclaje para tirar su basura, sus muebles o trastos viejos. Todo ello desde que Barbará implementó su nuevo sistema de recogida de basuras. Y tal vez sea porque o bien no le recogen la basura o tardan demasiado en recogérsela, que prefieran utilizar nuestros contenedores, con lo que ello conlleva para las arcas de este ayuntamiento y los bolsillos, obviamente, de nuestros vecinos y vecinas. La pregunta es,
¿Se tiene constancia? Si se tiene constancia, ¿habéis hablado con el ayuntamiento? ¿Tenéis pensado hablar? O sea, ¿hablaréis con el ayuntamiento para intentar resolver este problema? En caso de que sea un problema. Y la segunda cuestión tiene que ver con el club de petanca, porque algunos vecinos de aquí me dicen de que si ellos tienen que cumplir también las mismas normas anti-COVID, porque a veces son muchos, y puesto que pedimos y solicitamos que nuestros vecinos y vecinas cumplan las normas de no agruparse cierto número de personas, si se tiene algún control sobre algún lugar, si se tiene constancia, y si se puede hacer que también las cumplan, en caso de que no lo hagan. Y luego también, bueno, había comentado, porque se ve que hay un bar dentro y quería saber si el bar que hay dentro tiene permiso para vender bebidas alcohólicas, en caso de que las vendan. Es algo que me han transmitido. Otra preocupación que tengo, y que estoy seguro que no debo ser el único, en esta ciudad y que estaría bien aclarada en el Pleno, que además es el lugar donde nos ven, nos escucha la ciudadanía, es explicar qué está haciendo el equipo de gobierno para controlar en la medida de lo posible los botellones, el incremento de la delincuencia e el incivismo, ya que parece que hemos vuelto a la abadía del pasado, con el agravante de su degradación, su deterioro, las ratas y la fauna salvaje, y lo digo por aquellos que cada vez tienen menos conciencia social y pasan de todo y de todos. Porque aunque nos informáis en las comisiones de todos estos procesos, no está más de informar un poco en este foro para intentar dar un poco de tranquilidad en una ciudad en la cual cada vez estamos teniendo más caos. Eso es todo, gracias. Moltes gràcies, doncs passem a contestar. Qui vol començar? La senyora Encarna Rodrigo té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, lo primero, voy a empezar al revés y lo primero es contestar al señor Roberto. Efectivamente, señor Roberto, le comentamos de que sí tenemos conocimiento, porque como es habitual desde el ayuntamiento cuando hay cualquier incidente en el municipio, casi desde el minuto uno nos enteramos. Entonces, comentarle que por ese tema solicitamos a la empresa encargada de la recogida de residuos que nos dieran los datos para poder trabajar con unos datos de veracidad. Hicimos una comparativa sobre los meses sobre todo los lunes de los meses de noviembre y diciembre, y efectivamente hay un incremento que posiblemente está relacionada con la problemática de los contenedores en la avenida Cantábrico, ¿vale? De lo cual extraemos que hay un claro aumento y que se inicia el problema desde que el municipio de Barbará comienza con su recogida de puerta a puerta. Tras diferentes llamadas, tanto a la EMB como al Ayuntamiento de Barbará, desde el primer momento nos explican que son conocedores del problema, que están dispuestos a colaborar. Hemos estado hablando de varias cosas y en ello nos informan de que ellos tienen un inspector en Barbará, que le llaman el inspector de frontera, que controlan estos casos, y un informador de la gente que no colabora con el sistema de recogida puerta a puerta, que están en contacto directo y hacen mediación con las personas que no colaboran. Por lo tanto, están al día de todo ello, están intentando solucionarlo a través de mediaciones y nos instan a seguir trabajando conjuntamente y, por supuesto, diciendo que pondrán todos los medios disponibles para que este problema no se los dé. Que ya contaban desde la AMB que habría gente que se resistiría a este sistema de recogida. Y bueno, estamos colaborando tanto técnicamente como políticamente conjuntamente para que esto deje de existir, ¿vale? Os tendré informados porque haremos igual como hemos hecho en noviembre y diciembre, haremos la comparativa en enero y yo espero y ellos esperan y todo el mundo esperamos de que esto vaya en deterioro, o sea, y ellos puedan hacer su recogida y nosotros la nuestra. También comentaros de que hemos iniciado un proceso sancionador por ser denunciado un propietario de Barbará por poner un saco de runa en Badía del Vallés y tirar no solo las runas sino otro tipo de residuos. Es decir, que tanto policía como
como el ayuntamiento, como los técnicos, tanto de Badía como de Bárbara, estamos pendientes de lo que sucede. Después, paso a contestar también a la señora María Frutos y decirle que sí, que desde luego hemos hablado esta mediodía del tema del ascensor, que como le he pasado el expediente 549/2018, en los que si ha tenido tiempo ha podido leer los 1000 mensajes que estamos siempre con AMB y con el mantenedor del ascensor, que nosotros fuimos, el ascensor se ve que dejó de funcionar este sábado pasado, según nos ha indicado usted. Nosotros fuimos conocedores el lunes, nos pusimos en contacto, como ha visto, con AMB y con el mantenedor. Esperábamos que ayer o hoy pasaran a reparar y no han pasado. Cuando hemos tenido conocimiento los hemos vuelto a llamar y realmente esta vez decirle que el ascensor, a usted y a todo el municipio, el ascensor está en modo observación, que tanto la área metropolitana como nosotros estamos pendientes de que a ver si esta vez funciona con la modificación que se ha hecho y las reparaciones últimas que se han hecho, y que no vamos a permitir que si no funciona sea nuestro. Pero que últimamente, a pesar de las lluvias y todo, parece que hemos conseguido una mejora bastante importante. Hasta ahí puedo leer porque es toda la información que tengo. Sobre el tema del Gálibo, tiene usted razón, señora Amalia. Habíamos quedado en que el Gálibo no podía pasar una ambulancia, a pesar de que hay una entrada por detrás, pero vamos a. Y el tema del bar, carga-descarga. Pero es verdad que tenemos muchas bajas en la brigada en estos momentos, ¿vale? Los últimos días de asuntos propios y estas cosas, y el tema de vacaciones, no sea de Navidad. No hemos estado al 100% de plantilla y estamos pendientes de hacerlo, como bien ha dicho usted, un abatible, ¿vale? Convertir lo mismo que hay, pero de modo abatible, que se pueda, cuando sea necesario, levantar, y estamos en ello y mañana me pongo en ello para ver qué pasa y cuánto vamos a tardar. La rampa del CAT, ya le comentamos en la última comisión que hemos pedido el material y que estamos esperando que nos entreguen el material, porque no tenemos material para hacer todo lo que es la rampa, o sea, los bordillos que dejan que la tierra no entre dentro de la calzada. Y poco más. Sobre si hemos hecho alguna mejora en el tejado municipal, desde luego no fue desde hace un año, fue creo que de septiembre del año pasado, y sí, se ha hecho alguna mejora. Lo ha hecho tanto el personal de mantenimiento del mercado como algún personal de brigada que han estado haciendo, que pusieron un quitamiedos, han estado haciendo limpieza, han estado tapando cosas, han puesto silicona, y desde luego las últimas veces que ha llovido nadie nos ha quejado de goteras. Desde luego no hemos cambiado el tejado, si no ustedes lo sabrían, les hubiéramos informado, pero mejoras se están haciendo y constantemente. Gracias. Gracias. ¿Qui vol contestar? Ya tengo apuntat. Bueno, el señor Rafael Moya, té la paraula. Gracias, alcaldesa. Yo voy a contestar respecto a la última pregunta que ha hecho Roberto, ¿vale? Que le preocupaba la situación que hay en la ciudad, ¿vale? Y una afirmación que me parece del todo desacertada, ¿vale? Donde dice que cada vez hay, lo voy a leer exactamente, ¿vale? Que ha incrementado la delincuencia, ¿vale? Esto no es cierto, ¿vale? Hace poco tuvimos los datos de la última Junta Local de Seguridad, donde con datos de denuncias y estadísticos, yo le puedo decir que no hay más datos y actos delictivos. Sí que tenemos un problema de convivencia, ¿vale? Y un problema de incivismo, pero no mezclemos ni mandemos mensajes que pueden alertar o preocupar a la ciudadanía. ¿Vale? Esta imagen de querer dar o transmitir de que hemos vuelto a una abadía de no sé qué, yo llevo toda la vida en abadía y no sé a qué se refiere exactamente. Estamos en una situación que yo creo que tenemos también que ser un poco
consecuentes de un confinamiento, ¿vale? De un cierre de la hostelería, de un cierre de lugares de ocio, que esto da lugar también a una presencia más de la gente en la calle y en la vía pública, ¿vale? Y esto da lugar, pues, también a más concentraciones y en algunos casos de gente a que tome acciones incívicas, ¿vale? Llevamos un año donde hay mucha gente que está sufriendo mucha presión y, bueno, y estos conflictos que a lo mejor pasaban en algunos sitios que no estaban a los ojos de todos, ahora se trasladan a la vía pública y es verdad que hay una situación de presión y, bueno, y hay gente que tiene muchas dependencias, muchas situaciones que se trasladan a la vía pública. Con respecto a los botellones que dice que se vienen haciendo en Badía, nosotros tenemos planificados diferentes servicios juntos con Policía Local y Mossos de Escuadra, ¿vale? Donde hacemos intervenciones planificadas, donde se sabe o se prevé o se avisa que hay este tipo de situaciones, ¿vale? Sobre todo en la zona del entorno del Mulí y alguna actuación por Mediterráneo y Algarve. Y todas son conjuntamente con Mossos de Escuadra, ¿vale? No sé si habéis visto las noticias últimamente que en algunas poblaciones de nuestro entorno, incluso la policía cuando acude, bueno, sufren agresiones, entonces tienen que ser, bueno, también actuaciones planificadas y con refuerzo de más cuerpos policiales y la cosa se puede ir a más porque no son dos personas, sino que son un número considerable. Y respecto que si estamos haciendo también algún control, alguna sanción, bueno, yo ponerlo aquí en el pleno, usted ya lo sabe, pero también está bien porque así la gente que no ve el pleno, que no viene a las comisiones informativas, lo puede escuchar en el pleno. Y bueno, se han realizado bastantes, se han levantado bastantes procedimientos sancionadores, ¿vale? Solamente en este último mes, con respecto al tema de consumo en la vía pública, se han levantado 19 actas, ¿vale? Se han procedido a sancionar a 19 personas, ¿vale? Con el tema del consumo de bebida en la vía pública, ¿vale? Seguimos trabajando y seguimos implementando medidas para que, bueno, para que todo esto suceda lo menos posible. Muchas gracias. Yo añadir una cosa, si ha dado la palabra al resto de regidores, que un poco al hilo de lo que decía Rafa, para que tengamos un poco el contexto, donde se agrede a la policía es en Mata de Pera y a nadie en Mata de Pera se le ocurre hacer esa analogía de ciudad sin ley, de no sé qué. Aquí tendemos sistemáticamente a que cuando queremos criticar legítimamente, obviamente, la labor del equipo de gobierno, se tiende a hacer la simplificación de Badía horrible, Badía ciudad sin ley, Badía. Y bueno, yo creo que eso afecta a nuestra imagen, afecta a nuestra autoestima y yo creo que la ciudadanía en algunos casos creo que no se lo merece porque en Badía también hay mucha ciudadanía que se comporta de manera correcta, que además es muy cívica y en otras ocasiones, bueno, tenemos datos positivos como puede ser a nivel delincuencial, que tenemos unos datos de delincuencia mucho inferiores a nuestro municipio vecino, sin ir más lejos, ¿no? Por compararnos con algo más parecido. Ahora daría la palabra al señor Antonio García Barba. Gracias, alcaldesa. Bueno, yo también era para a dar respuesta al señor Roberto por el tema que comenta de la petanca. Y decirle que, bueno, que nosotros cuando en las últimas restricciones hicimos un comunicado a todas las entidades y al Club de la Petanca se le transmitió exactamente lo mismo que al resto de entidades deportivas que hacen su actividad al exterior. La propuesta de plan que hicimos para ellos era una propuesta de plan más bien adaptada a su espacio y bueno, es relativamente sencilla de cumplir. Nosotros hemos hecho las visitas que solemos hacer al resto de entidades. No he podido constatar en ningún caso que no se estuviesen cumpliendo. Ellos tienen que. Nosotros les pedimos que ellos hiciesen las partidas en una pista sí y una no, con la separación de una pista es mucho más que suficiente. Les pedimos que fuesen grupos de 6 personas, ningún problema, porque además su juego lo requiere así. Les pedimos que hiciesen el plan de trazabilidad con listados diarios de las personas que acuden a la instalación, que incluso yo cuando voy por allí me apuntan a la instalación como si fuese un petanquero más, por si acaso algún día hay que llamarme o algo. Tienen un puesto con gel hidroalcohólico, el uso de mascarillas, tienen un retén de mascarillas incluso.
por si alguna vez tienen cualquier problema, alguien no la lleva, alguien la pierde, se le ensucia, lo que sea. Y lo que te digo, en principio nosotros, por lo que hemos visto, como el resto de entidades, se ajustan bastante a la realidad. Con respecto al bar, lo único que te puedo decir es que ellos, que no es que no tengan un permiso de bar, es que no tienen bar. No tienen ningún, no tienen para hacer venta de bebida, ni de comida, ni de nada. De todas formas, las inquietudes y las preguntas que nos planteas se las haremos llegar, tendré una reunión con ellos y le trasladaremos la duda y hablaremos con ellos, a ver qué tal. Con eso ya está, gracias. Muchas gracias. Pues el señor Josep Martínez de la Paraula. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, yo pasaré a contestar en referencia a cuál es la política para sustituir. Me ha parecido escuchar suplantar a la FEC o sustituir a la FEC. Creo que a la FEC no se la puede ni sustituir ni suplantar, ni mucho menos. Además de ser una entidad privada de la cual nosotros hemos colaborado durante muchos años, de los cuales han hecho un trabajo ejemplar a nivel comunitario y en atención a toda la ciudad y han fomentado la cultura desde siempre. Además, yo creo que todos recordamos esas carpas que montaban antiguamente donde se hacía una muestra de entidades, que era de alguna forma el gozo que tenía la ciudad en octubre. Lamentablemente siempre llovía, pero bueno, siempre se mostraba pues, a todas las entidades. Y quisiera también tener la oportunidad para agradecer públicamente a todas aquellas personas que de forma desinteresada pues, han hecho cargo de la FEC, no solo de llevar su propia entidad, sino también de llevarlas a todas. También comentar que agradecer sobre todo también el esfuerzo que están haciendo las entidades de no poder hacer prácticamente nada en la situación en la que estamos. Durante todo este tiempo hemos estado cerca de ellas y hemos estado en contacto. Muchas tienen, o muchos de los miembros tienen una edad avanzada y sabemos y somos conscientes de que su implicación y su participación ha sido menor por el miedo a la enfermedad. Pero en ese sentido, nosotros o nuestra política, que es por donde iba la pregunta, nuestra política a nivel cultural se va a centrar y se está centrando, incluso lo podemos tener en los presupuestos, lo pueden ver en los presupuestos, a través de diferentes convenios que estamos formalizando con entidades musicales, con entidades que fomentan la cultura y que fomentan el baile. Lo que sí que es cierto que vamos a intentar también buscar un espacio de deliberación y de diálogo con todas y cada una de ellas, donde también intentaremos fomentar el asociacionismo después de esta situación post-COVID, buscando también las oportunidades y reinventándonos por lo que hace la cultura, atendiendo también a las nuevas realidades, al baile, al arte urbano o incluso también a la tecnología. En definitiva, creemos también y tenemos el convencimiento, no solo con las entidades culturales, sino también con las sociales y deportivas, que lo público debe estar cerca, en este caso, de esas entidades privadas y que de alguna forma continuaremos coordinando y trabajando con ellas para hacer todo lo que consiguió la FEC hace unos años y convertir Badía en una ciudad donde exista la participación, el trabajo comunitario y sobre todo la atención a las personas y el fomento de la cultura. Nada más. Gracias. Me sumo a las palabras de Josep. Es curioso, ¿no? Ya estaba pensando, ¿no? Porque llevo ya muchos años en este pleno y decía, pensaba que solo pasaba con las personas, pero también pasa con las entidades, ¿no? ¿Cuántas veces no le hemos hecho el suficiente reconocimiento a esta entidad y se ha cuestionado en este pleno? No lo digo por ustedes, obviamente, en este caso Nerea no estaba en este plenario en anteriores ocasiones, pero en otras ocasiones en este mismo foro, ¿no?, se ha puesto en duda, ¿no?, la utilidad pública o la labor que hace de soporte a las entidades de la propia Federación de Entidades Culturales, ¿no? Bueno, aunque sea por el hecho desgraciado de que ahora pues ya no dispongamos de esta entidad que ha sido, como bien decía Josep, durante muchos años vertebradora de nuestro mundo asociativo y que yo creo que ha sido una de las principales riquezas de nuestra ciudad, que podamos hacerle ese reconocimiento por parte de este pleno de la labor que ha hecho durante tantos años. El señor Iván Sanz tiene la palabra. Gracias, alcaldesa.
Sí, pasaría a contestar la pregunta relacionada con el casal de Llobas. Cierto es que se ha hecho, se ha adecuado un espacio que va ligado al auditorio, ¿no? Veremos hasta qué punto finalmente se va a acabar necesitando, ¿no? Se habló con las personas que usan el casal en su momento. Sabéis que el edificio como tal, el casal de Llobas, está afectado por la reforma del plan general y, por tanto, el compromiso, ¿no?, que tenemos y que tuvimos fue el de, cuando llegue el momento, ¿no?, que se ejecute la obra, realmente poder readaptar, ¿no?, y ser flexibles a las necesidades que se tengan. Mientras tanto, y obviamente, pues crear un espacio nuevo, ¿no?, en este caso, obviamente, contando con la participación de los jóvenes. Y hasta que no llegue el momento, pues seguiremos haciéndolo como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Pero sí que creemos que tenemos que ofrecer una alternativa, tenemos que tener un espacio alternativo. Sabéis que todavía como tal, como espacio para poder crear nuevos edificios, pues tenemos el que tenemos, pero sí que es verdad que vimos una oportunidad en ese espacio que va entre el centro cívico y el auditorio, y sabemos que como mínimo, ¿no?, pues hay una parte de las actividades que se hacen en el casal que van a tener una respuesta. Eso es de momento lo que se puede ofrecer y es de momento lo que se puede trabajar, pero ya sabéis que desde el Servicio de Juventud en todo momento los pasos que damos los damos de la mano, ¿no?, de los jóvenes siempre. Así que yo en ese aspecto estaría tranquilas. Sí que es verdad que en el momento que toque, pues habrá que redefinir bien los espacios y no únicamente contaremos con los chavales y las chavalas, sino también con las entidades, ¿no?, que están dentro del casal, tanto relacionado con la música, con el baile, con la inserción laboral, ¿no? Ya sabéis que el edificio como tal pues alberga otras actividades y todas ellas pues serán escuchadas para poder tener el mejor espacio posible para todos y todas las vecinas de Badía que quieran participar y quieran venir a él. Un poquito, eso es lo que te quiero comentar, más o menos, Nerea. Sí, hay más intervenciones. Sí, señor Roberto Castillo tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. En cuanto a lo que ha dicho Rafa Moya, tiene razón. En cuanto a que no tenemos que trasladar más alarmismo del que ya existe. De hecho, el objetivo de la pregunta era conseguir el efecto contrario. También le doy la razón por mezclar o combinar delincuencia con incivismo. Considero que redactado la pregunta tal vez no haya sido procedente. Y Antonio, y a los demás, el objetivo de la pregunta, o muchas de estas preguntas están basadas en los comentarios que me llegan, que por otra parte forma parte de mi trabajo, trasladar no solo en este pleno, sino incluso las comisiones, aquello que me llega por parte de nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, agradecer a todos las respuestas por parte del equipo de gobierno. Eso es todo. Pues muchísimas gracias. No hay más intervenciones. Pues nada, damos por finalizado el pleno del mes de enero y nos vemos en el próximo plenario. Y buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Adeu. Buenas tardes. Adeu, buenas tardes.